principales titulares de la jornada. Etcétera Group, la empresa de subtitulado, producción y distribución de contenidos, festeja su 40 aniversario y les ofrecemos una retrospectiva de la compañía y su fundador, Mario Robles Godoy. El estreno de Fat Magul por Canal 10 de Uruguay obtiene excelentes resultados de audiencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones buscará abrir el juego de la televisión abierta a nuevos actores, así aseguró Gabriel Contreras, presidente del ente regulador. La Agencia de Cine de Brasil anunció los cambios en las obligaciones en cuanto a la producción y distribución de contenidos para la TV paga. El youtuber PewDiePie facturó 7 millones de dólares en 2014. Se trata de la cuenta de YouTube más popular, con 37,7 millones de seguidores. La 1 estrena este martes Cocineros al Volante, un talent show producido por Shine Iberia, en el que varios restaurantes ambulantes competirán por convertirse en el mejor food truck del país. NBC presenta el primer tráiler de The Play, presentado por los estudios de Sony en el pasado LA Screenings. Por estas y otras noticias, visítanos en todotvnews.com. What happened to the last player?